estamos de plácemes en este espacio aquí en Señal Colombia porque tenemos a una invitada que, bueno, pues ha tenido un año de ensueño, pero no es que solamente ha sido este año, sino que se ha venido cosechando durante mucho tiempo su proyección, su estabilidad como una gran deportista que cada vez que sale lo hace mejor cada vez, y eso es algo que tenemos que aprender un poquito, creo que todos, porque no es tan fácil poderse coronar con muchos años de distancia en un evento de categoría mundial, pero es que tener a Shandira Wright con nosotros es la verdad un gran placer. Shandira, es un placer también podernos conectar contigo luego de tantas emociones. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por esa bienvenida. Yo creo que también para mí es un placer estar acá. Siempre te escucho en las transmisiones y me motiva mucho la emoción con la que, la pasión con la que haces tu trabajo. Entonces, me emociona mucho estar acá en esta entrevista. Muy bien, muy emocionada. Estamos soñando y estamos viviendo un sueño. Nunca pensamos que este título iba a tener esa trascendencia por el momento que vive el fútbol femenino en Colombia y en el mundo. Estamos muy felices de ser nosotras las que estamos viviendo este momento. Shandira, la verdad es que para las mujeres ir estableciendo un patrón para ser no solamente exitosas, sino para ser cabeza y para ser líderes, está ahora mismo cristalizándose, se está cimentando para crear una plataforma que quizás para ti en tu desarrollo deportivo no había ese reflejo y ese ejemplo. ¿Qué significa para ti, antes que otra cosa, ser líder? Porque esto viene como una recompensa, pero es responsabilidad también. Sí, yo creo que hemos dejado una huella, tanto la selección sub-17 como nosotras, en el país, en las personas. El hecho de nosotras tener una boletería que la empezaban a entregar a las 8 de la mañana y eran las 6 de la mañana y ya no había más boletas. Ya la gente que estaba allá había ocupado el Coliseo en el cupo. Yo creo que para nosotros era una motivación jugar con esa alegría. Y yo creo que la idea es allanar el camino para las chicas que vienen atrás de nosotras. Estamos intentando tener una liga que sea, digamos, que uno pueda dedicarse a jugar fútbol de salón en Colombia. Colombia es un país que es micrero. En todos los barrios de Colombia, cada fin de semana está la familia, están los niños, están los padres compartiendo un campeonato de microfútbol, de fútbol de salón, como lo llamamos nosotros. Entonces la idea es precisamente eso, darles a conocer a ellos que sí se pueden dedicar a esto y que pueden darle mucho más triunfos al país. Obviamente lo de ser líder a la sociedad es muy importante y ahora lo estás viendo ya un poco más cerca de ti, pero yo también quiero saber cómo se es líder dentro de la cancha, porque pues eso también quizá mucha gente se pregunta, ¿uno nace líder, uno se hace líder? ¿Qué experiencias te han alimentado para ser la capitana y para tener esa voz cantante, digamos, en la cancha? Bueno, yo creo que a mí me sirvió muchísimo la temporada pasada que estuve jugando en España. Me encontré con un equipo en el que, en una dinámica de juego en la que teníamos que ser 12 las que jugáramos por la misma dinámica de juego. Si tienes 5 titulares y 1 o 2 cambios, el equipo no funciona por la dinámica tan alta. Entonces eso me llevó a entender que en un equipo competitivo de alto nivel tienes que tener 12. Si no, no funciona. Entonces yo llegué con esa mentalidad y el reto era cómo hacer que ellas me creyeran a mí, que no me vieran como alguien que se creía más que ellas, sino a nivel de ellas, pero quería sacar lo mejor de ellas para el equipo. Y yo creo que la mejor manera de hacer eso es con el ejemplo. Yo llegaba a entrenar, era la primera que llegaba, la última que me iba, no me comía un abdominal, no me comía un recorrido, y ellas se fueron como motivando de esa manera, y ya después hablar con ellas es mucho más fácil y que te crean es mucho más fácil. Y la idea, el punto fundamental fue convencerlas de que cada una tenía un papel fundamental en la cancha, que cada una era importante y que si fuera 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, era fundamental para que el equipo funcionara. Bueno, yo creo que también debemos de entender que tienes tú una personalidad que debe de transmitir seguramente toda esta solidez, esta confianza, pero creciendo, desarrollándote tú también como niña, adolescente, y sobre todo porque sabemos que tú te desarrollaste más bien con equipos masculinos en tus primeros años, ¿qué tan difícil era levantar la mano y decir que estabas ahí presente, que eras parte del equipo? Yo creo que el momento paso a paso que viví con los equipos masculinos me llevó a vivir muchas situaciones en las que tenía que o paro o sigo
o sigo con esto o me devuelvo. Y tenía que decir, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, hay que aguantar, hay que superarse, hay que mirar más hacia el frente. Y en esa experiencia de ese tiempo me di cuenta que había un mundo más allá del barrio, un mundo más allá de la cuadra donde empecé, un mundo más allá del pueblo, que había una selección Boyacá, que había una selección Colombia, que habían unas ligas internacionales. Y en ese momento me di cuenta que, pues, que me hice fuerte a través de las experiencias, porque pues, no es fácil desarrollarse en un deporte que está masculinizado siendo mujer. Entonces esas experiencias pues, lo hacen a uno más fuerte y le dan a entender poco a poco de que el esfuerzo sirvió, la disciplina sirvió y que ahora uno tiene muchas más cosas por ganar que por perder. No solamente pues es la familia la más cercana, la que sufre contigo, la que te abraza cuando vienen los momentos de éxito, pero sabemos que también hay una comunidad importante y que siempre te han hecho sentir como pues la reina de Paipa, que Boyacá te ha abrazado de una manera increíble. Para ti, ¿qué representa que seas realmente parte de este núcleo tan importante en el país? Bueno, yo creo que Paipa y los boyacenses representan en mí toda la cultura de echar para adelante, la cultura de madrugar, la cultura de tener disciplina. Yo creo que tú conoces más de cerca a los boyacenses por el ciclismo y te has dado cuenta de ese empuje que tenemos nosotros por salir adelante. Yo me considero en toda mi personalidad de Boyacá y ver cómo te reciben, ver que sufren lo mismo que tú, que te brindan los apoyos para mejorar. Yo creo que eso lo hace a uno tener un compromiso y una responsabilidad, no solo en la cancha, sino fuera de ella. Entonces, digamos que en el momento de cómo te comportas, de lo que dices, de lo que haces, tiene mucho que ver cómo te formaste. Y mis costumbres son, no parece, pero 100% boyacenses. No, claro que sí, hay que celebrar y bueno, pues es... Es parte de la autenticidad que has reflejado durante todos tus años como deportista, pero precisamente porque tienes esa, yo creo que esa concepción de la sociedad y de la unidad hacia esta región, yo siempre que he visto algunas de tus entrevistas recuerdo mucho tu ánimo para hacer esa representación de los Juegos Nacionales y quiero que hablemos de este tema porque es algo que creo que en Colombia no debe de perder nunca esa identidad de los Juegos para todos, de los Juegos de todos los departamentos. ¿Qué significó para ti los Juegos Nacionales ser campeona de estos Juegos y qué tanto puede mejorarse la proyección del deporte a este nivel en Colombia? Bueno, los Juegos Nacionales para nuestro deporte son como los Olímpicos, porque es lo más grande que hay en Colombia. Y si uno no está en los Juegos Nacionales, no está en nada. Es difícil clasificar porque Colombia es un país que tiene muy alto nivel en el fútbol de salón. Yo he jugado 3 finales de Juegos Nacionales. La primera era muy pequeña, en el 2008 en Buenaventura perdimos contra el Valle. En la segunda jugamos contra Antioquia la final, pero en la semifinal se me rompió el tendón de Aquiles, entonces no pude jugar la final. Esa también la perdimos por penales y ya la tercera fue la vencida. Hicimos una preparación durísima, nos preparamos muchísimo, estuvimos en Brasil 1 mes y medio concentradas y la final fue contra Bolívar y los Juegos Nacionales eran en Magangué, nuestro deporte era en Magangué. Entonces te podrás imaginar esa atmósfera llena de costeños, que lo recuerdo con cariño porque ellos son muy, muy regionalistas y con ese calor, con esa humedad, coliseo lleno. El Coliseo tenía aire acondicionado, pero obviamente lo mandaron a apagar contra nosotros a la final. Y faltando poco, como unos minutos 30, yo creo, hay una jugada en la que puedo definir y quedamos 2-1. Entonces eso fue de tanto los 3 finales y no habíamos podido ganar ninguna. En la anterior voy y me lesioné y no puedo jugar la final. Yo creo que ese fue, yo dije, bueno, por fin se logró. Y esa es la experiencia porque digamos que los apoyos en Colombia en general se dan por tu resultado en Juegos Nacionales durante casi que los siguientes 4 años. Nos acabas de recordar, Shandira, también ese momento tan duro físicamente que te tocó y seguramente pues eras muy inquieta, eras más joven y seguro que te costó trabajo
administrar pues tu paciencia para recuperarte. Ahora que eres pues ya un poco más sabia, ¿cómo te ves? ¿Cómo reflexionas ese momento tan duro? Bueno, no pudiste describirlo mejor, un poco inquieta porque me quité el yeso como 15 días antes de que tenía que quitármelo. Me lo quité y la herida aún estaba abierta. Y bueno, en fin, afortunadamente tuve unos profesionales muy capaces y bueno, salí de la lesión muy rápido. Esa lesión estaba para unos de 6 a 8 meses. Sin embargo, a los 4 meses estaba empezando a correr, a hacer cambios de dirección. Y eso fue, yo creo que lo que me... Cuando dicen que esas experiencias lo hacen a uno más fuerte, me fortaleció muchísimo. Ahí conocí trabajos de fuerza, trabajos de potencia, trabajos de fortalecimiento que me han servido muchísimo para mejorar mis condiciones físicas. Y yo creo que si tenía que pasar en ese momento, pues me perdí la final de los juegos, pero gané muchas cosas. Pues ya que estás tocando también ese tema de cómo es que uno tiene que trabajar la base física para poder ser mucho más fuerte y mucho más flexible, mucha gente dirá, bueno, para jugar micro seguramente hay que tener toque y hay que ser muy elegante pues, con la pelota y esto, pero es que obviamente eso es, digamos que, lo último que le queda, ¿no?, a la torta. Tú tienes que hacer una base importante, que la gente no crea que pues te salieron alitas y fuiste una gran jugadora por obra del Espíritu Santo. Cuéntanos qué tan difícil ha sido crear la base física para ser la jugadora que eres. Bueno, yo creo que en ese momento que me puse a soñar con jugar en una liga profesional, con estar en una selección Colombia, tuve que cambiar eso. Porque claro, la técnica es fundamental, pero si quieres jugar a un alto nivel, si no tienes una buena fuerza, una buena resistencia, una buena potencia, una buena velocidad, quedas como una jugadora más de buena técnica. Es un deporte muy rápido y yo creo que hay que trabajar dos jornadas sí o sí. La primera hay que trabajar la parte física sí o sí, y en la segunda ya la parte técnica y la parte táctica. Cuando estuve en España fue durísimo porque... Pues mi club en Colombia se trabaja muy bien y digamos que la disciplina ahí no está acostumbrado a trabajar fuerte, pero en España es otro nivel. Yo creo que eso me sirvió muchísimo. Y tengo jugadoras que me inspiraron mucho también. Yo jugaba con unas argentinas, unas brasileras y otras jugadoras de España que me inspiraban a sentir que podía dar más. Yo creo que uno no sabe el límite hasta que lo fuerza un poquito y hasta que lo sigue forzando. Uno piensa que no puede más, pero siempre puede dar más. Y es ahí donde pues aumento mi velocidad, mi fuerza, y eso ayuda muchísimo en el juego. Si fueras tú un analista y estuvieras en una cabina de transmisión, ¿cómo te definirías a ti como jugadora? Bueno, primero que todo diría que tengo un gran equipo que me hace sobresalir mucho, que juega mucho para que sobresalgan mis habilidades. Y segundo, pues que sé leer los juegos a favor del equipo, que sé cuándo hay que atacar, sé cuándo hay que manejar los tiempos, sé cuándo hay que tener la pelota, sé cuándo hay que cambiar de ritmo. Yo creería que una buena lectura de juego es lo que me caracteriza. Esta condición que tienes ahora también para comparar cómo es que el concepto que se tiene del micro y cómo se desarrolla en territorio colombiano y esta reflexión que nos hace sobre equipos profesionales en Europa, ¿qué tan distantes están las estrategias y las filosofías? Bueno, yo creo que fundamentalmente es el tiempo de competencia. La liga en España dura 10 meses y las jugadoras no tienen tanta técnica como las colombianas, pero sí tienen, físicamente son muy fuertes. Definitivamente, pues no pueden ser las más técnicas, no te inventan un lujo en un partido, no te hacen una gambeta, pero te corren, te marcan, te fastidian, te pegan, y eso también se necesita en este deporte. Entonces yo creo que, y también que ganan mucha dinámica de juego con la competencia, compitiendo 10 meses, se juega los miércoles Copa de la Reina y los fines de semana se juega la liga, o coges nivel y el nivel de juego está muy rápido, y nosotras tenemos 4 meses cuando nos va bien. Entonces jugando en Europa uno coge muchísimo nivel, sobre todo por la competitividad. Son 10 meses seguidos en los que juegas cada 8 días por mucho.
Cuando te ves tú insertada en un esquema como este, ¿qué tanta ilusión te causa o promesa que haya más jugadoras colombianas que, bueno, pues ahora van a ser muy solicitadas con estos últimos triunfos a nivel internacional? Bueno, yo creo que esa es la idea, abrir un camino para que las jugadoras colombianas puedan tener esa experiencia, nos enriquece muchísimo como país y como equipo. Yo creo que la jugadora colombiana es muy solicitada por su técnica y por su personalidad. Este juego es de alegría por los momentos cortos y porque no tiene mucho la pelota. En el fútbol es diferente porque te llega la pelota en un tiempo mayor. En cambio, en el microfútbol, en el fútbol de salón, tú tienes permanente contacto con la pelota. Entonces yo creo que la alegría que tenemos nosotras con la técnica, eso llama mucho la atención, porque esa es la diferencia que de pronto cuando lo táctico no funciona, la sorpresa en esa gambeta, en ese cambio de ritmo, en eso que tenemos nosotras, en esa improvisación en espacio reducido, es lo que llama la atención de los equipos. Entonces esa es la idea, que todas podamos tener esa experiencia y que cuando volvamos podamos hacer crecer este bonito deporte. El fútbol que está, digamos, conceptuado con este espacio, como tú dices, más reducido, pues mucha gente que a lo mejor no tiene el concepto piensa que el fútbol es el fútbol y que igual podrías a lo mejor que saltar a la cancha de césped. ¿Cómo haces la comparación para aquellos que queremos entender mejor qué es un jugador de micro y cómo se puede o no se puede saltar a la otra cancha? Sí, yo creo que el derecho sería primero jugar fútbol de salón, porque ahí coges una técnica, un cariño al balón, lo tratas con cariño, aprendes a hacer gambetas en espacio reducido, que eso es mucha ganancia en el fútbol de campo. Encontrar un jugador distinto que te cree, que te ponga a marcar, que te ponga, que te filtre balones en espacios cortos, yo creo que es fundamental. Y digamos que la comparación, el que juega micro, el que juega futsal, juega fútbol. Ya digamos que en la técnica, ¿no? Pero en la parte física sí habría que trabajar un poquito más porque en el fútbol los recorridos son mucho más largos, los tiempos de juego son mucho más largos. En la parte física nos tocaría durísimo, pero la técnica ayudaría mucho a los equipos de fútbol. Y pues ya que dices que consientes el balón, pues también has hecho una labor importantísima con una entrega constante a la red contraria, es decir, haces muchos goles. ¿Cómo ha sido para ti encontrar esta magia? Y pues sobre todo que a lo mejor al principio yo me acuerdo que tú decías en algunas entrevistas, bueno, yo no soy de la que anota los goles, pero definitivamente en este mundial fue otra cosa. Sí, yo creo que se me dio, en el primer partido metí 5 goles y eso fue fundamental para lograr quedar goleadora del torneo. Lo que pasa es que mis compañeras, la mayoría son pasadoras. En los equipos que he jugado, la pasadora era yo. En esta selección contaba con pasadoras que eran muy claras. Yo hacía un recorrido, un cambio de ritmo y por la potencia pues siempre creaba algún espacio claro. Y a veces ni me esperaba el balón y allá me lo mandaban. Entonces es fundamental tener un equipo de calidosas. Y lo otro es que nosotros en la selección trabajamos muchísima definición, muchísima superioridad numérica, muchísimo uno contra uno. Entonces eso te ayuda a tener confianza. Y si marcas 5 en el primer partido, pues después vas a llegar con mucha más confianza a definir y eso... Eso es clave, la confianza para marcar. Dentro de tu carrera deportiva, dentro de todos estos eventos internacionales, ¿recuerdas alguna portera que te haya metido respeto, que dices, bueno, a esta mujer sí no puedo yo, no le encuentro por dónde, o alguna portera que te recuerdes? Sí, yo creo que las porteras brasileras son muy grandes. Tienen un biotipo que es grande, entonces cuando las porteras tienen ese biotipo lo ponen a uno a pensar. Pero siempre uno encuentra la manera, siempre, siempre. Si no es por arriba, por abajo, por algún lugar, con una gambeta, con una mague, hay que analizar mucho, hay que mirarlas, hay que mirar si van bien abajo, hay que mirar si son rápidas, hay que mirar si tienen buen repliegue, hay que mirar si aguantan, si se anticipan a la jugada. Entonces cuando uno las ve, las analiza, en algún momento le marcas. Y hay que tener también la confianza y la tranquilidad cuando te llegue ese momento, porque si no vas a elegir mal. Claro.
Pues afortunadamente para todos los que van a estar contigo de aquí en el futuro, hablo acerca de tu también transformación hacia la manera de enseñar, de transmitir. Eres también un elemento importantísimo después de haber cursado la licenciatura de Educación Física, Shandira. ¿Cómo es para ti compartir las dos formas de darle al deporte parte de lo que el deporte te ha dado a ti? Bueno, yo creo que inicialmente la manera de uno ganarse la vida para jugar en Colombia era que le dieran a uno un trabajo en una escuela de formación y por ahí te pagaban por jugar. Empecé así, luego le cogí mucho cariño a los niños, le cogí mucho cariño a enseñar. La emoción que se vive también desde la línea es muy grande porque cuando tú ensayas una jugada 1000 veces y la hacen en un partido y se convierte en gol, eso es como si lo marcaras tú. Yo creo que, y eso me ha apasionado mucho por eso, pero desde que me fui a España dije, si quiero cambiar de nivel, si quiero aumentar un pasito más en el nivel, no puedo trabajar y entrenar porque el descanso es fundamental. Y pues ahí dejé un poquito de lado, pero todavía me escriben mis chicos y mis chicas, todavía me extrañan y espero volver a estar con ellos. En algún momento volveré y espero que todavía tengan las ganas y la pasión. También es que trabajaba mucho con poblaciones vulnerables y les gusta mucho el micro en Colombia. Entonces eso me hace también tener una responsabilidad con ellos y me hace amar más lo que hacía con ellos. Buscar los recursos para poder darles un uniforme, para poder organizarles un torneo, para poder darles una medalla. Y ellos son felices con eso. De pronto no se ganen nada, no tengan la proyección de un deportista profesional, pero son felices y se alejan de muchas dificultades que hoy vivimos en Colombia. Esto definitivamente es algo que seguramente vas a guardar para que pueda, en el momento que tú dices, sea posible volver a compartir con este proyecto, con esta ilusión que se ve que también te deja cosas muy bonitas. Pero pues profesionalmente ya le marcaste chulito a muchas cosas en la lista de un deportista profesional, pero ¿qué más tienes ganas de hacer tú? Bueno, a mí me inspiró mucho el Mundial pasado que fue en España, porque yo no sabía que premiaban a la mejor jugadora del Mundial. Y ese día le puse cuidado a la premiación y casualmente en España estaba en el mismo equipo con la jugadora que se ganó ese premio ese año. Entonces yo, era algo muy personal, no se lo dije a nadie, porque pues era algo muy personal y trabajé muchísimo para eso y visualizaba eso y bueno, y por fin me lo gané. Y quisiera volver al equipo con ella, quisiera volver a España a jugar en ese equipo de primera división, a jugar contra los mejores equipos de España y hacer equipo con esas jugadoras que son tan buenas, que tienen tanto nivel. Y jugar en el mismo equipo me hace mucha ilusión. Ya ganamos con ella el año pasado algunas cosas en España, pero quisiera volver a jugar con ella ahora teniendo ese reconocimiento. Pues sí, porque de esta manera hay una inspiración seguramente ahí compartida y se pueden crear pues mejores cosas para ti en lo profesional. Pero yo creo que te ha tocado, pues ahora que pues estamos conviviendo contigo, que mucha gente está acercándose a pedirte un poquito como de esa intimidad del deporte, ¿qué has podido decirle a esas personas que a lo mejor pueden influenciar para que haya sobre todo más apoyo hacia las mujeres en el micro? Bueno, te decía que en la resolución hay algunos apoyos para deportistas que logran títulos que generaran otros ingresos para los que tienen títulos a nivel internacional, que también es muy importante. Ya a nivel nacional hemos tenido algunos acercamientos con la ministra para que los recursos para los clubes que participan en la Liga Nacional sean un poquito mayores y de esta manera la liga pueda ser un poco más larga. Porque se dice que tenemos una liga profesional de 4 meses, pero si hay 2 equipos, no hay 3 que puedan pagar a sus jugadoras. Entonces, eso también es importante para que las niñas que vienen tengan una proyección y digan, bueno, quiero llegar allá, una liga larga, aunque pueda vivir de esto, que me paguen por jugar. Entonces, sí hemos tenido esos acercamientos porque lo importante, el título ya lo logramos, que es muy importante. Pero bueno, ahora lo importante es impactar y que esto no quede solamente en una medalla o en un premio.
¿Qué tan importante también para ti, Shandira, es que haya esa imagen, por ejemplo, que ahora Colombia tenga una ministra del deporte, que las mujeres ya están en ciertas posiciones que realmente pueden hacer de la influencia necesaria, porque no es lo mismo pedir con alguien que no tiene la experiencia viva, y bueno, en este caso, pues María Isabel la tiene? Bueno, yo creo que hemos compartido varios espacios después del Mundial con ella y tiene una energía muy bonita. La primera vez que la vimos fue cuando entró a nuestro camerino en el partido de la final. Ella entró con nosotras, saltó con nosotras, gritó con nosotras, y eso es muy bonito porque es que es como si ella fuera a jugar. Le faltó entrar a jugar porque si hubiera podido entrar. Eso se siente uno representado, y que ella haya ido a ver el partido fue muy importante para nosotras. Ya luego, en unos espacios, digamos, más íntimos que hemos compartido, nos damos cuenta que yo me siento muy identificada con ella y muy bien representada. Siempre lo he dicho, yo creo que tenemos que mirar que más deportistas sean dirigentes y más deportistas estén en esos espacios que son para deportistas, porque ellos lo han vivido, saben de las dificultades y saben de las necesidades de los deportistas. Y yo creo que, si no estoy mal, es la primera vez que hay tantos logros en el deporte femenino siendo la ministra una mujer. Claro que sí, y bueno, esto es, yo creo que apenas el arranque, y yo creo que ya se ha empezado algunos años antes, pero creo que cada vez se va fortaleciendo, se está haciendo núcleo, se está haciendo equipo también fuera de la cancha, que es lo más bonito. Y pues, hablando de esta formación de equipo, yo sí quisiera que nos contaras un poco a ti cómo te gustan los equipos, no solamente la selección nacional, sino tus equipos, que haya gente relajada, que haya gente seria, una mezcla. ¿Cómo te gustan a ti tus equipos? Bueno, yo creo que tiene que haber de todo un poco. En todos mis equipos siempre hay una que es sola recocha, que por todo ríe, que por todo molesta, pero tiene que haber otra que la tranque, que sea seria, que diga, bueno, la recocha es buena hasta acá, pero esto ya es trabajo, ya es diferente. Hay una que sea soñadora, o que sea inspiradora, otra que hable duro, otra que se enoje de vez en cuando, otra que meta duro en el partido y fuera del partido, otra que tenga ese liderazgo para hablar con los profes y esa confianza y esa manera como de seducirlos para que ellos tampoco se sientan atacados, otra que sepa escuchar, otra que sepa hablar. Yo creo que en un equipo tiene que haber de todo un poco. Y en todos los equipos en los que he estado, generalmente hay de todo un poco, pero en el que estuve en España sí que me di cuenta de esas particularidades, porque cada quien tenía su rol y cada quien lo asumía cada vez que le tocaba. Yo te he escuchado decir, Shandy, que pues es difícil hablarle a un equipo femenino, no es, o sea, tiene que tener una ciencia, una magia especial el director deportivo, pues para no herir susceptibilidades. ¿Cuál es ese director deportivo ideal que te gustaría o que ya tienes, ¿no? Porque no sabemos si ya lo has pasado, ese director que es ideal para un buen desarrollo de equipo? Yo he tenido varios directores técnicos y todos tienen su forma especial de tratar, ¿no? Digamos que, aparte de los directores técnicos, nuestros equipos generalmente tienen un asistente, un preparador físico, un fisio, y todos te hablan desde su punto de vista, y hay momentos de la competencia en los que uno dice, bueno, pero ¿a quién escucho si es que todos me hablan? ¿A quién le hago caso? Y yo creo que, digamos, un director técnico ideal es el que es amigo, pero también exige. Como buen amigo, tiene que decirte las cosas malas que haces y tiene que exigirte para que seas mejor. No me gustan los que son autoritarios, los que no se dejan hablar, los que no escuchan. No me gustan porque hay muchas maneras de ver las cosas y no solo está bien como uno las ve. Entonces, y si somos un equipo, pues hay que escuchar. He tenido la fortuna de tener la mayor, el 99.9% de los técnicos son técnicos que escuchan, que hablan, que quieren mejorar, que exigen muchísimo. Particularmente el de esta selección exigía demasiado. Yo creo que yo le decía, profe, cuando vaya a entrar al cielo, le voy a decir San Pedro que no lo va a entrar porque nos pone a entrenar los domingos, doble jornada, le toca devolverse. Era muy exigente, demasiado exigente. Y eso me gusta, porque si no, uno no sabe hasta dónde puede llegar. Yo creo que he tenido la fortuna de tener muy buenos entrenadores.
Pues como te escucho, yo creo que tú misma eres tu propia directora técnica. Creo que más o menos por ahí, con tantas experiencias, yo creo que te sabes autometer en el juego y eres como, no sé si estoy mal, pero deberías de ser seguramente como ese hilo conductor del que nos estabas hablando, de esa persona que sí puede ir a hablar con el profe a nombre de todas, ¿o no? Sí, al final sí, pero no es fácil ganarse esa confianza de las compañeras. Yo creo que íbamos de a poco porque son distintas personalidades, todas son figuras en los equipos en los que están, todas quieren ser figuras en la selección, hay muchos egos, hay muchas personalidades, a todas, a unas les entra mejor si tú les hablas duro, a otras hay que hablarles más pasito, a otras hay que mejor no hablarles sino escribirles, hay muchas, muchas cosas, entonces tienen lo que ser muy inteligente para saber cómo entrarles a las personas y también saber cuándo, porque digamos que hay veces en las que el profe tiene la razón y si uno se gana el regaño, pues se lo gana. Pero hay veces que las compañeras tienen la razón y uno no le puede decir al profe, profe, está equivocado. Hay que saber cómo decirle también, hay que saber cómo entrarle. Y es que he tenido la fortuna de compartir con muchas buenas jugadoras, no solamente dentro de la cancha, sino fuera de la cancha. Y eso, compartir con las personas, lo hace a uno crecer muchísimo. Un grupo como el que acaba de ganar este campeonato del mundo para Colombia, ¿hasta dónde se le puede extender la vida a esta base? ¿Hasta dónde tenemos reemplazos ya que vienen trabajando para crear el soporte para seguir proponiendo a esta selección como campeona del mundo, Shandy? Bueno, esta selección es particularmente nueva porque de las jugadoras que hemos estado en los mundiales anteriores quedamos una compañera, Paola Estrada, y yo. El resto son jugadoras que era su primera experiencia con Colombia y eso también hubo que manejarlo mentalmente porque pues Colombia en el fútbol de salón es fuerte y ponerse esa camiseta con el Coliseo lleno es una presión importante. Entonces, esta selección yo creo que va muy bien. Es un proceso que se espera mantener, apenas está empezando. Y si seguimos trabajando de esa manera, yo creo que tenemos una muy buena selección para el próximo mundial, por lo menos. Pues seguramente que mucha gente querrá saber un poco más de ti fuera de la cancha también. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Te gusta ver otros deportes? ¿Eres apasionada de la música? ¿Te gusta bailar? No sé, cuéntanos un poco de eso. Bueno, que me guste bailar, sí, que lo haga bien, pues ya es otro nivel, ya. Y el deporte me gusta muchísimo. Allá en España, cuando no jugábamos, cuando teníamos descanso, cuando jugaban allá, apoyan muchísimo el deporte. Tenían equipos profesionales de voleibol, de baloncesto de silla de ruedas. Y esos eran nuestros planes con mis compañeras, las de Sudamérica. Siempre nos íbamos allá a mirar deporte. A mí me encanta el deporte y respiro deporte. Yo creo que esa es mi mayor pasión. Hago otras cosas, claro, pero generalmente cuando voy a cine, cuando veo películas, me quedo dormida, pero me gusta. No, bueno, en tu vida personal también estás contenta, estás satisfecha. ¿Qué más quisieras hacer? No sé, pues obviamente estás muy enfocada, pero con tus hermanos, con tu familia, ¿cómo va esa parte tan importante que te alimenta? Bueno, ahorita me tienen un poquito alejado, yo los tengo un poquito alejados porque no hemos podido vernos. Yo creo que desde el año pasado que me fui a España, el tiempo ha volado porque cuando volví estuve unos días y retomé, seguí entrenando y al mes fue la convocatoria de la selección y pues no he parado. Pero vamos a hacer algo bien chévere en diciembre, ojalá nos podamos reunir todos. Nosotros somos muchos primos, somos mucha familia y siempre los diciembre la pasamos juntos. El diciembre pasado estuve en España, entonces espero que me hayan extrañado para que este año me den muchos regalos. Y yo creo que, no, todos somos muy felices porque es que yo aprendí a jugar micro con ellos, con mis primos en la calle. Entonces nos reunimos, vamos a una sintética, jugamos un partido, hacemos asados, compartimos como una familia normal, nos molestamos, nos enojamos, nos contentamos, bailamos, reímos, como una familia normal, yo creo que, pero disfrutamos mucho de nuestra compañía, nos extrañamos mucho y somos bien unidos. Pues para ir cerrando la charla, Shandira, sí quisiera que me dijeras qué se siente que vas por la calle. Tú tienes un look muy especial, muy particular. La gente te identifica de inmediato. ¿Qué se siente cuando te dicen campeona? Una foto, campeona, felicitaciones. Bueno, yo creo que
es muy bonito porque toda esa gente que nos pide una foto, toda esa gente que nos felicita, fue la que representamos allá con la camiseta de Colombia, fue la que nos hizo fuerza, fue la que nunca dejó de alentarnos a pesar de que hubo partidos que en los primeros tiempos se nos cerraron bastante. Y con esa gente, con esa alegría, con esa humildad de la gente es con la que yo me identifico. Y en Boyacá eso es a diario. Boyacá es un departamento pequeño y Tunja es una ciudad pequeña. Entonces acá todos te conocen, todos se conocen con todos. Es muy, muy difícil que uno no salga por la calle y te saluden. Y digamos que eso es muy bonito porque motiva. Motiva porque sabes que estás haciendo las cosas bien de alguna manera y te motiva a seguir haciendo mucho más para que otras personas lleguen a sentirlo, porque es que uno no solo puede quedarse con eso, tienen que vivirlo muchas más personas y ojalá fueran boyacenses. Pues con esta misma emoción que te ha transmitido el público directamente, pues nosotros también te queremos seguir felicitando, porque es que ser campeón del mundo en cualquier disciplina deportiva, pero sobre todo en esta que es tan competitiva y donde Colombia tiene que venir reforzando y se vuelve a mostrar para representar y para volver a ser campeonas del mundo, sobre todo ahora de la mano de Shandira Wright, pues no hay otra cosa más que continuar las felicitaciones y seguirte dejando en el corazón sembrado esa admiración que te tiene el público y nosotros también que somos quienes hablamos de ustedes los deportistas. Muchísimas gracias por compartir con este espacio en Señal Colombia, Shandira, y ojalá el camino nos pueda unir muy pronto. Bueno, muchísimas gracias por estar pendientes del deporte femenino y por este espacio, por este momento, la pasé muy bien. Para mí a mí me hace muy feliz estar hablando contigo, como te digo, te sigo mucho en las transmisiones y me gusta muchísimo. Siempre busco dónde estás hablando tú para poner ese canal, porque es apasionante, lo pone a uno los pelitos de punta cuando empieza a narrar. Muchísimas gracias. Eres muy amable, Shandy. Te mandamos un abrazo, aunque sea virtual, de corazón a corazón. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes también. Nos vamos contentos porque así es el deporte y las damas nos ponen más contentas todavía. Así que nos vemos muy pronto en este espacio una vez más en Señal Colombia.